Meryl is one of the sous chefs at La Maison. Doesn't speak any Spanish. First time outside of the country. Meryl's just done such a great job. Everybody pretty much was like, you should bring Meryl, you know, because he deserved it. So I explained it to my friends, like if I'm a college basketball player and then like go play a pickup game and like LeBron and Kobe and Jordan and like these guys show up. Like, all the Peruvian big shots, that's what's up. Soy Jaime Pesaque y soy el chef de Maita. Acabas de encontrar todo el ADN, todo, digamos, la historia de la cocina peruana, pero interpretado de una manera un poquito más moderna y personal, ¿no? I want to invite some cook friends to cook. La decisión de que sea el primer cocinero era que venga Eric, obviamente, ¿no? Creo que es mi amigo, creo que está haciendo un muy buen trabajo en Nueva York. Siempre es una inspiración. I'm Eric Ramirez, chef of Llama Inn. Llama Inn is in Williamsburg, Brooklyn, kind of like a modern Peruvian restaurant, traditional Peruvian dish and kind of doing our own spin on it. So I'm first generation American. My parents are both from Peru. We met at a restaurant called Raimi in Manhattan. That was a long time ago. It's probably 8 years ago. We just kind of developed like a friendship from that point. La cocina peruana, creo que hay dos grandes pilares, ¿no? Nuestra especie es muy rica. ¿Por qué? Porque tenemos mar, costa, sierra y selva. Y muchos microclimas. Y el otro gran pilar creo que son las culturas que han venido de fuera, ¿no? Como la china, la italiana, la japonesa. Es una mezcla. Vamos a hacer unos oyucos a la brasa con un escabeche de cusuros. Bien quemadito, no hay que tener miedo de quemarlo. Ya quemado lo sacamos, ya tiene sal. Estoy reduciendo la salsa. Este es el escabeche, que tiene un poquito de ají panca, vinagre, un poquito de ají amarillo. Lo que vamos a hacer son los cusuros. Este plato es parte del menú de degustación. Acá lo que hacemos, ponemos los oyucos rostizados. Tenemos el escabeche de cuchuros, los colocamos por encima. Esto es un jugo de huacatay, que es una hierba. Le voy a poner también unos tomates, pero esta vez rostizados, un poquito de cebollas. Y estos son como unos cristales de oyucos, que son casi transparentes, ¿no? Y unas hojas de huacatay, pero ya frescas, ¿no? Lo que hemos querido hacer es un plato acá vegetal. Y ahí está, un escabeche de cuchuros y oyucos. I arrived home at 4 and I woke up at 7. I'm tired, but I'm okay. Bueno, y comenzamos la noche en Maita, en el bar, pues un humo punch, que son unas frutas que es, creo que tiene camu camu, piña, y lo que hace es ahumarlas. And then they put in this little container, this little wooden box with, I'm assuming, dry ice. Poured water over it. Smell it, dude. It smells like pineapples. Salud. Met up with Meryl at the bar in Maita, yeah. You wanna go with a drink? Well, Meryl's young, man. He's still in his drinking prime. Can I walk with this? Yeah, walk. Okay, you're good, I can you're do good. That. Okay. Okay. Before I came to Peru, there's just like people I follow on Instagram and like see what they're doing, you know, like I read about them online, and, like I have their cookbooks and like whatever, and now I'm just like in here like drinking cuscanas and pisco sours with these dudes. They're like the godfathers of Peruvian food. It's really cool. I wanna show Eric a neighborhood route. Probably here in the street we have like, I don't know, 25 restaurants. ¿En esta calle? Sí. Bueno, La Mar es una calle sumamente conocida de años. Una calle gastronómica, ¿no? Y bueno, y llegamos a Las Reyes. Ahí nos encontramos a Virgilio, buen amigo mío, talentoso. Y ahí nos encontramos a José. Y bueno, José nos sacó unos platos tradicionales que él hace allá, que son muy buenos. That's like traditional, like comida casera, right? Like comida criolla. And I feel like that's flavor that, you know, I think really represents what like Peruvian cuisine is, right? Es un tallarín saltado, ¿no? Mi jato hacía. Un escabeche, ¿no? Un escabeche, sí. De bonito, creo. So this is actually very the food that we had like when we were like, you know, 8 years old, yeah? We were eating this. Un pisco sour acá. Hola, chicos. Salud. Ya, bienvenidos. Salud. Salud. Gracias por venir. No, gracias por invitar. Mollejita. Está que rico. My favorite? The gizzards. They were soft. It gives me kind of like that food memory of when I go back to kind of remember that flavor, you know? Cuando nos conocimos y cocinamos algunas cosas, sofreír, no, él está acostumbrado a sudar, ¿no? ¿Te acuerdas de esas conversaciones? Porque cuando yo empecé a cocinar, empecé con la comida francesa, ¿no? Francesa, americana, fine dining.
So, la técnica era bien diferente. Cocinan una cocina francés y se prende el sartén. Ahí te dicen que lo tienes que botar. Ya lo hubieran colgado. Acá cuando preparan los caldos, lo hirven duro. Allá como... Plup, 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 plup. Muy diferente. On the list of things I had to do when I came to Peru is anticucho. Get a beef heart anticucho off the street. Lo que quería era que coma el anticucho peruano, ¿no? De corazón. That it's the classic Peruvian street food. The traditional version is with bill heart. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La señora, a ti te buscan por tus brochetas, ¿no es cierto? Ajá, las brochetas, el pollo, los anticuchos. ¿Tiene molleja? Ya, sí hay molleja, pollo. A ver, uno de cada cosa, ¿no? Pollo. Yo voy primero, yo voy primero. Está caliente. Salud, salud. Yo me llamo Carmen Martínez Loaiza y tengo más de 42 años viviendo acá en esta esquina. More than 42 years in that same spot. ¿Quién le va a poder ganar esa receta? ¿Quién? Imposible. Pero ponle su... And the flavor of the meat, it's pretty unique, no? It's kind of a... Have a little, like, a metallic taste, no? Yeah, but but you very can nice. Irony, but, irony, but, yeah. Yeah, irony, but very nice. You cannot say it's corazón. You cannot say it's beef heart, right? Fuimos a Maqueto, a que conozca a Javier, a que conozca su nuevo restaurante. Y eres muy joven y creo que estás haciendo las cosas muy bien. Es una versión de las culturas que llegaron al Perú, que esta es la Nikkei, peruano-japonesa. Es un espacio bastante cool, bastante divertido, que parece un callejón japonés. The concept is amazing. Nada, lo que quieran pedir, o sea, ya habíamos seleccionado unas cosas porque Erika me dijo que... Almejas. Calamar. Es una ensaladita de kale y algas. Está rica esa ensaladita. Sí, un poquito de chancho con una reacción de shoyu y ajo, culantro. Está bueno, ¿ah? Es una cosa fresca, ¿no? Javier. Un mal camarón que puede hacer a los 5 camarones. Que Virgilio dijo que le dijeron que no coma un pescado crudo en China. Después de un año sintió como le corría algo por el cuerpo y que le empezó a quemar, ¿no? Nada, decía mierda, me ha picado una araña, ¿no? Y me levantaba y tenía una cosa grande. Y fue médico por otra cosa y eso que te dice, quítate la ropa para verte, y me dice, oye, me dice, ¿has estado en China hace un año? Y le digo, sí, ¿cómo sabes? Porque tienes un bicho en el estómago. A veterinarian gave him a medicine that was used for horses to kind of get rid of it. 72 botas, 72 botas. Pero era que lo dormía. O sea, no se moría. Lo tuve como 10 años. Jateando. O sea, ya tenía nombre, todo, ya lo cuidaba. You have a name, Pepito. So Javier told us, like, I'm gonna go for my jacket and then come back. Ahí donde estás, apúrate, Pepito. Ahí estoy caminando para allá. Ya, yeah, ya, yeah. Acá viene. Estuvo corriendo y llegó hasta acá con la lengua afuera porque estaba cansadísimo. Bueno, ahorita. We came back to Maita for a party. No, quisimos hacer algo especial para Eric, ¿no? When we walked in, that was like a good like, oh shit, you know, like everybody was here just partying and then everybody starts saying hi to you and the music is playing. That was a good moment. That was a highlight of the night right there. Live music, some drinks, and we stay here till 4 a.m. I was a little bit fucked up. And I drink once a year. But I think this one was the occasion. We go out with like Chef Virgilio, Chef Maito is here, Chef Jaime. Like, all the Peruvian big shots, like, they were talking about they have a small community of chefs, and it's really true. They're like brothers. Like every chef, new and old, was pretty much here. A lot of editors for like the big magazines here. A la señora de la calle dijimos, "Oye, vamos a hacer diferentes anticuchos." Pero ya otras variantes, ¿no? De pollo, de camarones, de carne. Yeah, we were cooking them for other people, not for us. We were stuffed. Yeah. Yeah. Esto es un anticuchito de camarón de río entero para que te lo comas con todo y cabeza, con un aceite de muña o cachillo. La cabeza entera. Sí, si está tostadita, sí. And we do some shots. Que era tequila,
Mezcal. 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 From that point, it turns a little different the night. Yeah. Yeah, loosen up a little bit more. Yeah. Lubricated. I knew when I was drunk, when I went outside and smoked a cigarette. I haven't smoked in a while. I quit smoking, and last night I ended up smoking a couple of cigarettes. Same thing happened to me. Yeah. I never smoked. And yesterday I had like 4 cigarettes. Yeah, me too. I had like 5 cigarettes. Four or five cigarettes. Siento que yo sí siento por la amistad que tenemos que soy un punto de encuentro también de Eric con la ciudad, ¿no? Entonces eso me hace sentir muy muy contento, ¿no? I'm very grateful for the hospitality that Jaime has shown us. It just makes our friendship a lot stronger, you know? Like, I really appreciate it. Gracias. To move to New York as a line cook, to learn Peruvian food, be taken under Chef Eric's wing, and be brought to Lima, it's pretty unreal.